Good evening, everybody. Hi, Saúl, Josué, María Yamilet, Denis, Raquelita. How are you? How are you, everybody? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Excelente. How are you? ¿Cómo están? ¿Qué tal de la tormenta? ¿Qué tal de la lluvia? ¿Todo bien? Sigue lloviendo todavía por acá, por los planes delanteros. Ah. Yo creo que en todos lados está así, Sí, ha lloviendo. pasado todo el día, vaya, pero lo importante es que estén bien. Bueno, Sí. gracias que están conectados. Disculpen que me retrasé un par de minutos, pero ahorita nos ponemos al día. Solamente permítanme compartirles la pantalla para poder. A ver. Bueno, miren, aquí está. Ya pueden, aquí está ya. A ver, thank you everybody for being here in the class. As you can see here, the agenda for tonight, we're gonna discuss different topics, we're gonna learn some new content, and we're gonna complete some exercises that you have available in your platform. Ahora en la noche vamos a ver cuatro actividades obligatorias que ustedes tienen en la plataforma. Vamos a estudiar cierto contenido que también lo tienen disponible ahí. Y de esa forma, ustedes ya van a quedar solventes con lo que les está solicitando la plataforma. Entonces, para los que han escrito que tienen alguna duda todavía respecto de cómo solventar o cómo usar la plataforma, con mucho gusto les explico. Miren, ustedes ingresan a online.inglescorporativo.net y entran con su correo, con su contraseña que registraron y ustedes van a ver esta pantalla. Entonces, en esa pantalla, ustedes van dándole clic y se les va a desplegar estas opciones. Usted va ingresando y lo que usted tiene que tener terminado para esta semana es sección 1 y sección 2. Eso es lo que tiene que tener terminado. Yo le sugiero que para el jueves, viernes, a más tardar, usted ya lo tenga, porque el sábado los compañeros van a revisar cómo estamos todos en la plataforma para verificar que ya estemos completitos. Cuando usted ingresa a la sección 1, acá se le despliega todas estas actividades que tiene arriba, mire, con un libro, como un video, un lápiz y un documento. Entonces, usted lo que va haciendo es, va abriendo cada uno. Cuando va abriendo cada uno, usted va viendo, en el primero, cuando son como libros, son los objetivos de la sección. Estos son videos. Usted dele reproducir porque si no, la plataforma le va a marcar como que no ha terminado todo el contenido. Entonces, los videos siempre reprodúzcalos. Ahora, cuando lleguemos a estos que son como con un lápiz y un documento, ahí son ya las actividades obligatorias. Entonces, en lo que no. Creo que hay un micrófono, ahí está. En lo que nos vamos a enfocar en la clase de ahora es en verificar que las respuestas de las cuatro actividades obligatorias de la sección 1 todas estén bien para todos. Así usted ya se va a dormir hoy tranquilo, que ya no debe nada en la sección 1. Entonces, ¿se acuerdan que ayer nos habíamos quedado estudiando el verbo to be? Y nosotros estábamos estudiando acá cómo se conjugaba pronombres, el verbo como tal y luego con el complemento. Antes de continuar, no les pregunté, les aparece grabando, ¿verdad? Sí, se aparece. Sí, Gracias. correcto. Sí, aparece. Gracias. Aparece. Gracias. Entonces, estábamos estudiando cómo nosotros construíamos una oración y decíamos que la estructura era, ¿cuál era la estructura?
Gracias, Néstor, por levantar la manito. A ver, ¿se acuerda cuál era? El error tuve en este caso. Para armar una oración, por ejemplo, sujeto. Sujeto, más el verbo, más el componente. Correcto, gracias. Era sujeto, el verbo que era el que le daba la acción a la oración y luego el complemento. Entonces, para los sujetos, usted tenía la opción de seleccionar cualquiera de estos pronombres o decir el nombre propiamente, porque el pronombre es el sustituto de un nombre. Yo puedo decir, you are a student. O puedo decir directamente, Raquel is a student. Tiene las dos opciones. Pero lo importante es que tenga un sujeto, luego que tenga un verbo y luego que tenga un complemento. Y el verbo, el primero que conocíamos era el to be. Y acá estaban las, cómo usted lo conjugaba dependiendo del pronombre que escogiera. Si era I, am, he, she, it, is, you, we, they, are. Y luego el complemento. Ahí es donde nos quedábamos ayer. Entonces, la idea con esto del verbo to be es que usted pueda expresar ideas con dos opciones. ¿Qué significado o qué traducción decíamos que tenía el verbo to be? Eran dos. ¿Ser? Ser o estar. Correcto. Gracias, Marilyn. Era ser o estar. Por ejemplo, Marilyn es estudiante. Marilyn está en su casa. Raquel es una trabajadora. Raquel está en su cuarto. Entonces, usted quiere expresar una idea con ser o estar, verbo to be. ¿Cómo lo va a utilizar? Esta es la fórmula. Pronombre y dependiendo del pronombre, ocupa cualquiera de estas tres opciones y luego le agrega el complemento. Entonces, si usted quiere expresar, por ejemplo, algo para usted mismo, acá tenemos estas opciones, que son los pronombres posesivos. Usted quiere decir, por ejemplo, my name is, ahí me estoy haciendo referencia a algo que me pertenece a mí. Entonces, por eso estoy utilizando my. El name es el pronombre. Es como que si yo tuviera acá it. It puede utilizarse para algo tangible, algo que yo puedo tocar, una pelota, un carro, una mecedora, o para algo que yo no puedo tocar. Por ejemplo, el nombre, algo abstracto. Entonces, volviendo acá, volviendo a esta idea. Si yo quiero hacer referencia a algo con posesión, ocupo pronombres posesivos. Mío, tuyo, de ella, de él. Si es para algo mío, es my. Si es para algo, yo estoy hablando, por ejemplo, con Dennis. Y yo directamente estoy hablando con Dennis. En ese caso, es your. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con esa persona. This is your car. That is your house. Si por el contrario quiero hacer referencia a algo de una persona con la cual yo no estoy hablando, por ejemplo, yo estoy hablando todavía con Dennis, pero le quiero hacer una referencia. Por ejemplo, a algo de Raquel. Y yo le digo, Dennis, she is her mother. O le digo, por ejemplo, Raquelita, look, she is his mother. Ahí yo le estoy diciendo, mire, ella es su mamá de él. O mire, ella es la mamá de ella. ¿Queda claro cuándo es que ocupamos estos pronombres posesivos? Cuando quiero expresar una idea
que se refiere a la posesión de un objeto o de algo abstracto que no se puede tocar. ¿Cómo lo voy a utilizar? Depende del pronombre que esté hablando. Si es para mí mismo, o sea, para el pronombre I, ocupo el pronombre posesivo my. Si es para el pronombre you, ocupo your. Si es para el pronombre his. Y así yo lo voy ubicando. Acá, fíjense, en la plataforma no aparece, pero podemos agregar his, her, their, que es para el pronombre they. ¿Está claro cuándo es que podríamos hacer uso de estos pronombres posesivos? ¿O hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, me gustaría conocerla, pues para poderles aclarar la pregunta. O intentamos con un ejercicio. Veamos. Fíjense que en la plataforma, de hecho, voy a borrar aquí las respuestas porque si no vamos a hacer. A ver. En la primera actividad obligatoria de la plataforma, ustedes ven que vamos a hacer uso de justamente esos pronombres posesivos. Veamos las instrucciones. Las voy a leer y después me gustaría saber si hay algún voluntario que quisiera también leer las instrucciones y así vamos practicando la pronunciación. Instructions. Use the possessives my, your, his or her to complete the blanks. ¿Algún voluntario para leer las instrucciones? Yes, teacher. A ver. Se voluntarió Raquel y también creo que Denis. Háganlo los dos. Primero, adelante Denis y después Raquelita. Instruction. Use the processes my, your, his or her to complete the blanks. Excelente, gracias. A ver, Raquel. Instruction. Use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Súper, gracias, gracias a los dos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Siempre las instrucciones abajo les van a aparecer en español. ¿Qué nos dice? Que utilicemos los pronombres posesivos para completar las oraciones que tenemos aquí abajo. Entonces, veamos la primera. Hello, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y le responde, hi, espacio, name is Antonio. Aquí ubiquémonos en tiempo y espacio. Estoy presentándome yo mismo. ¿Cuál sería la respuesta? My. Correcto. My. Entonces usted solo escribe my en la plataforma. Continúe. Continúa. What's her name? Espacio. Name is Nicole. Ubiquémonos. Aquí yo no estoy hablando directamente. Yo no le estoy respondiendo mi nombre es. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuál es el nombre de ella. Entonces, la respuesta sería respecto de ella. Su nombre de ella es. Her. Correcto. Here. Mismo escenario es el siguiente. What's his name? His. ¿Así? His. Okay. His name is Michael. A ver, ¿todos de acuerdo con estas respuestas? My, her, his. Antes de enviarlas, ¿todos de acuerdo? Correcto. Así es. Ok, vaya, enviémoslas y veamos. Excelente, miren. Entonces, practiquemos la pronunciación de estas oraciones. ¿Voluntarios para la oración 1? Hello, what is your name? Hi, my name is Antonio. Gracias.
A ver, también levantaron la mano Morena y Néstor. Si gusta Morena, usted la segunda y Néstor la tercera. Okay. What's your name? Your Gracias. Acá la sugerencia es que esta palabra, este pronombre se pronuncia hair. ¿Quisiera practicar de nuevo la pronunciación de esa palabra o estamos bien? voy a decir. What's her name? Her name is Nicole. Excelente, gracias. A ver, Néstor, con la tercera, por favor. His name is Mitchell. Excelente, solamente el nombre de él. No sé si fue mi micrófono que le escuché mal mi sonido, pero es Michael. His name is Michael. Gracias. Dennis también levantó la mano, ¿verdad? ¿Cuál quiere? ¿La primera, la dos o la tres? Dos. Vaya. A ver. What her name? Her name is Nicole. Thank you. Excelente. Una sugerencia para todos. Cuando usted vea un símbolo de pregunta, haga una entonación como en pregunta, porque, por ejemplo, en español nosotros preguntamos, ¿y qué desayunaste ahora? Ahí ya es entonación de pregunta. O, ¿y cómo te viniste al trabajo ahora? Ahí entonación de pregunta. Entonces, lo mismo en inglés. Si usted ve el signo de interrogación, el question mark, usted haga entonación. What's her name? Entonces, eso le va a ayudar también a usted cuando está hablando con la otra persona a que sepan que es una pregunta. Entonces, de la actividad obligatoria, una de la plataforma, las respuestas son my, her, his. Continuemos. Sigamos con el contenido. En este caso, es el alfabeto. Miren, el alfabeto en inglés es el mismo que en español. Es decir, son las mismas consonantes, son las mismas vocales. A excepción de acá en medio estaría la L, que sería en español, en inglés no aplica. Y acá, luego de la N, estaría la ñ. Tampoco existe. De ahí, todas las demás que usted aprendió en español están en inglés. So here you see the alphabet. You have the same letters in English that the ones that you learn in Spanish, excepting the double L and the N. Luego, vamos a practicar cómo es la pronunciación. Se las voy diciendo una por una y ustedes me acompañan a practicar la pronunciación. A. 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 B. 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 Esta B es como con los labios. B. 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 La cámara. C. B. B. Esta tercera, sí, C. D, D. D. E, E. F, F. F. practicamos de nuevo la F, F, F. 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 G, G. H. H. Excelente. Acá es fácil que uno pueda confundir, por ejemplo, la A, que sería A, con la H, H. Por eso es importante hacer el sonido final de la H, H, para no confundirlo con la A. Entonces, A es A y la H, H. H. Excelente. I, 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 J, I,
J, K, L, M, N, M, N. Vaya, con esto, una clave que les puede servir es con la M utilizamos como los labios y los cerramos. M. M. Con la M, usted no usa principalmente los labios, sino que los dientes y la lengua. M. Entonces, para utilizar la M y la M sería M. M. Y la N con los dientes y la lengua. M. M. Excelente. O. 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 P. 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 Q. Q. R. 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 S. S. T. S. T. E. U. U. V. 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 A ver, con esta, aquí teníamos al inicio la B. Esta B dijimos que era como con los labios. B. Y esta última, la V, es con los dientes y la lengua. V. 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 De nuevo, la B del inicio con los labios. B. B. Y la V al final con dientes y lengua. V. D. D. W. De nuevo. W. Z. Z. Con esta última, es como que anduviera un zancudo, por ejemplo. ¿Cómo le hace el zancudo? Entonces, es como un zancudo. ¿Cuál es el animal que le hace así? El zancudo, ¿verdad? Vale, entonces, usted, si ahorita, si le da un poquito de pena hacerle como zancudo, apague el micrófono, no hay problema. Pero practíquelo. Hágale. ¿Por qué? Porque le va a servir para el inicio de esa letra. Sí. 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 Entonces. Me diera pena si estuviera de frente, pero como no está de frente, no me da pena. Vaya, entonces aprovechemos que no estamos presencial y practique. Mire, usted solito. Practique. Y a luego, solo hágalo más cortito. Sí. Entonces, así. Correcto. A la medida que vayan practicando como el zancudo, se le va a soltar un poquito la lengua para esa pronunciación y ya luego le va a salir para la Z. Z. ¿Sabe por qué es importante hacer énfasis en esa pronunciación? Porque si no, se le puede confundir con la C, que es la C. Si usted solamente dice sí, esa es una C. Pero si usted ya hace énfasis con el Z, ahí ya es Z. Entonces, por eso es importante ese énfasis. Vaya, hagamos algo. Carlita, ¿quiere intentar deletrear su nombre? Si no, no hay problema. Le damos chance a alguien más. Sí, sí quiero. Vaya, gracias. Adelante. Bueno, sería K, A, R, L, A. Chócale. Súper bien, gracias. Thank you. A ver, Marilyn, ¿se anima también? Hola, sí. A ver, thank you. Sería
M A R. La detengo. Disculpe, acá está haciendo referencia a la R. La pronunciación de la R es R. Es como el león que le hace, por ejemplo, R. Entonces, acuérdese de eso, R. Ok, R. I. M. Repita esa, por favor. M. No, de la L. M. L. Okay. I. La I sería, no, seguramente es mi sonido, por eso no la escucho bien, pero la I sería I, porque si dice A, sería la A. Oh, pues. Y N. Thank you. Thank you, Marilyn. La felicito. ¿Alguien más quisiera practicar su nombre? Dennis, gracias. Thank you. D. Excuse me. D. D. E. N. Y. S. Thank you, Dennis. ¿Alguien más? Quiero ver, han levantado la manito. Dennis, luego Sandra, y luego Yanira y Arnoldo. Adelante, a ver, Sandra. V-A-N-I-S-S-A. Is it okay? Yes, Vanessa. Ah, entonces la de en medio es I. A ver. V-A-N-N-S, perdón, V-A-N-I-S-S-A. Thank you. Así se escribe Vanessa, con I en medio. ¿O es con E? Ah, ok. Entonces, en ese caso, es I, ¿verdad? Es que sí, ajá. Esta, la I se pronuncia I. Pero si usted quiere hacer referencia a la E, es I. Ay, me confundí. Sí, no, mire, bien normal, porque I en español es la I. Entonces, uno se puede confundir. Pero acuérdese, la I en inglés es como que la pellizcaron y usted dice, ¡ay! Esa es la I. Pero si usted quiere hacer referencia a la E, entonces sería I. Eso sería lo único. A ver, también había levantado la mano Sandra, luego Yanira, por favor. Y-A-N-I-R-A. Excelente. Thank you, Yanira. Gracias. Luego, Arnoldo. Thank you. Hi, teacher. Hi. Thank you. Hey, hi. Good evening. Good evening. A R N O L D O. Are you sure? De la última? O. Oh, thank you. Thank you. Arnoldo, súper bien. Yes. Lo felicito. Thank you. Okay, a ver, thank you. Yanira acaba de pasar, ¿verdad? Ismael. Hi. Hi. That I. S M A E L. Thank you. Excellent. Chócale. A ver, ¿alguien más
Me parece que ya todos los que habían levantado. Ah, no, 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 no. Néstor, thank you. Excuse me. Volvemos a comenzar. Sí, please. Okay. S T O R. Ah, okay. Seguramente yo le escuché mal la primera por el sonido. Me dijo N. Thank you. A ver, lo felicito. Les doy una, quizás una clave. Más adelante, en la medida que ustedes aprendan más vocabulario, aprendan más palabras, lo que pueden hacer es, por ejemplo, en este caso, N hacen Nancy, E hacen elephant, S hacen soup, T hacen tomato. Es decir, así como cuando uno le deletrea en español, D de dedo, E de elefante, S de sopa, P de papá. Entonces, en inglés, usted puede hacer eso. Y usted puede ir diciendo, N as in November. La forma en cómo se escribe eso es N as in November. E as in elephant. Eso es lo que usted puede hacer para poder explicarle a la otra persona y que la otra persona esté segura de qué letra usted está refiriendo. Entonces, eso le puede servir para que le comprendan lo que usted está deletreando y que no quede ninguna duda. Entonces, con el abecedario, lo que yo le sugiero es, por ejemplo, usted va mañana en la calle, usted va camino a su escuela o a su trabajo o a donde usted vaya, y usted ve una señal de alto, usted en su mente solito diga, deletréalo en inglés, alto, A-L-T-O. Usted ve otra, algo más escrito, deletréelo en su mente en inglés. Así usted va practicando y usted se va familiarizando con las letras. María Yamilet levantó la manito. A ver, díganme. A mí me cuesta bastante tratar de deletrear Yamilet. Ah, Yamilet. A ver, intentemos juntos. Yamilet se escribe así como lo tiene escrito en la aquí en la reunión. Y-A-M-I. Así es. Ah, vale. Entonces, ¿le cuesta alguna letra en particular? O cuéntame un poquito más. La H y la Y. Ah, ok. La H me cuesta bastante. También la Y. Ah, vale. La H y la Y, a ver. Vaya, la voy a resaltar para que vaya. La H se pronuncia H. H. Correcto. Con esa H al final. H. Así como H. Se y luego. H. Excelente. Y luego la Y o la Y es Y. Y. Correcto. Entonces, a ver, intentémoslo. Lo voy a escribir y usted váyame las pronunciando cada uno. Y A M I L E T. Se me olvidó la H. Con el sonidito al final. H. H. Correcto. Mire, la felicito porque lo hizo usted solita y lo hizo bien. Solamente gracias. Acuérdese que la H es la que lleva el sonido al final. H. H. Gracias. Gracias a usted. Entonces, con eso de las, con esto de la deletreo y de las letras, hagan eso. Usted ha escrito algo,
Usted solito vaya deletreándolo y haga el sonido del mosquito, del zancudo, el z para la z. Luego, veamos en la plataforma. En la plataforma hay otra actividad relacionada con esta, con los deletreos. Vamos a escuchar una conversación y usted va a ir seleccionando de todas estas opciones cuál es la respuesta correcta. Le voy a dar que se reproduzca y me dicen si lo escuchan. How do you spell the name? ¿Lo escucharon? Yes. Okay. A ver, escuchemos y lo vamos deteniendo. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. ¿Cuál de las dos opciones? Option number one, la primera. Option number two. Number one. Okay. Let's continue with the second. How do you spell the name? O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Option number one, option number two. Number one. Okay, number one. Thank you. Let's continue. How do you spell the name? S-A-R-A-H? No, my name is... Repeat that. Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Option number one, option number two. Number two. Okay, number two. Thank you. How do you spell the names? It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. In conversation number four, option one or option two? Option number two. Okay, option number two. Veamos la última. How do you spell the names? I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Option number one, option number two. Number one. Okay, let's submit the answers. Correct. Entonces, miren, todas están correctas las que ustedes me dijeron. La actividad obligatoria 2 de la plataforma quedaría entonces. Conversación 1, opción 1. Conversación 2, respuesta 1. Conversación 3, respuesta 2. Conversación 4, respuesta 2. Y conversación 5, respuesta 1. ¿Todos estamos bien o hay alguna pregunta?
Vale, todo bien entonces. Entonces, ahorita ustedes ya tienen dos de cuatro obligatorias terminadas. Continuemos. Ahorita lo que vamos a hacer es convertir las oraciones que ustedes ya aprendieron cómo configurar. She is my mother. A ver, María y Amilet levantó la mano o era lo de la vez anterior. Lo de la vez anterior. Ah, ok. Entonces, ¿se acuerdan que las oraciones eran sujeto, verbo, predicado? Ahora vamos a convertirlas en preguntas. En vez de decir, por ejemplo, en vez de yo decirle a Morena, Morena, you are a student, esa es una afirmación, es una oración de las que hemos estado aprendiendo. Yo lo voy a convertir en pregunta. Y para hacerle la consulta a Morena, Morena, usted es una estudiante. Entonces, ¿cuál va a ser el orden que yo voy a seguir? ¿Cuál era el orden, el primero que habíamos estudiado? Sujeto, verbo y Verbo. complemento. Para las preguntas, lo invertimos y le damos un orden distinto a estas dos. Primero es el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Y luego, símbolo de pregunta. Porque sin símbolo de pregunta no es pregunta. So, in order to make a question, you need to use the verb, the subject, the complement, and the question mark. Which verb are you going to use? The verb to be. So, if you're going to use the pronoun, the verb to be, in this order, you're just gonna flip. Solamente le vamos a invertir. Si la oración normal era la que ya habíamos aprendido a hacer, ¿cuál era el ejemplo de Morena que estábamos diciendo? Morena is a student. ¿Cómo hacemos la pregunta? Is Morena a student? Correcto. Eso es si estamos hablando de ella. Entre nosotros estamos hablando de ella y ella no está en la plática. Pero si yo le estoy preguntando directamente a ella, ¿cómo hago la pregunta? Are you a student? Repítanme de nuevo, por favor. You are a student. Morena is a student. Vaya, hagamos primero la oración en afirmativo. Morena, acuérdense, yo estoy hablando frente a frente con ella. You are a student. ¿Qué sería esto, lo que acabamos de hacer? Ahora convirtámoslo en esto. ¿Cómo lo convierto? Are you a student? Correcto. Entonces, ahí yo lo único que tengo que hacer es invierto el orden. El verbo primero, luego el sujeto, luego el complemento y luego el símbolo de pregunta. ¿Hay alguna pregunta con eso o todo está claro? Lo único que tenemos que hacer es ubicar qué pronombre es el que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque dependiendo del pronombre, así va a ser la conjugación del verbo. Y el orden normal es este, sujeto, verbo, complemento. Pero para pregunta, usted le va a dar un orden distinto. Primero verbo, luego complemento, luego, perdón, primero verbo, luego pronombre y luego complemento. Los estaba probando a ver si me estaban poniendo atención. Entonces, ¿hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta? Intentamos con un ejercicio. Usemos los ejercicios de la plataforma. A ver, corremos aquí si no vamos a estar haciendo un poco de... A ver, va.
Veamos qué es lo que dice el tercer ejercicio obligatorio de la plataforma. Instrucciones. Lo voy a leer y luego si alguien me ayuda a practicar la pronunciación. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. Le repito. Instructions. Complete the conversations by filling in the blanks. ¿Quién me ayuda practicando la pronunciación? Denis, ¿estaría usted? Sí, a ver. Adelante. Instructions. Complete the conversation by filling in the blanks. Le agradezco. Gracias. La sugerencia para todos es que cuando haya una S al final de la palabra, pronúnciela para que así se haga una correcta pronunciación de toda la palabra. Levantó la mano también Sandrita. ¿Es para practicar la pronunciación o es alguna pregunta? Para practicar. Ah, gracias. A ver, adelante. Instruction. Complete the conversation by filling in the blanks. Gracias, le agradezco. A ver, entonces las instrucciones son que completemos estas conversaciones con esta conversación que está acá, uno, dos, con los espacios vacíos que tenemos. ¿Cómo vamos a poder completar estos espacios vacíos? Haciendo uso de lo que acabamos de estudiar, con las preguntas y con el verbo to be. Entonces, veamos. Conversación del ejercicio. Dice, excuse me, are you Steven Carson? Recordemos, ¿qué significaba el verbo to be? Ser o estar. Eres, estás. Excuse me, are you Steven Carson? No. Not. I am not. Correcto, gracias. I am not. ¿Por qué? Porque él mismo le está respondiendo. No, yo no soy. Sandrita levantó la mano. ¿Era de la vez anterior? Sí. A ver, gracias. Siguiente. My name is. Correcto. Is. ¿Por qué? Porque el name es, lo estamos usando para el pronombre it, ¿verdad? Porque dijimos que el it lo podemos usar para algo que podemos tocar o para algo intangible como un nombre. Entonces, is. Luego, Steven, espacio, is. Over there. Correcto. ¿Por qué? Porque es verbo ser o estar. Steven está allá. Espacio. You, Steven Carson. Are you Steven Carson? Excelente. Are you Steven Carson? Siguiente. Hi. Is Nicole Jensen? Ajá. I am. Are you? ¿Hay algún símbolo de pregunta aquí? You are. I am. I am. You are. You are. I am. I am. O you are. Ubiquémonos en el, imaginémonos esta conversación. Aquí esta persona le está diciendo, hola. Parece que se está presentando él mismo, porque sería un poquito... Ajá, sería un poquito raro que le dijéramos, por ejemplo, yo le diga a Dennis, hola, tú eres Dennis. Sería un poco raro. Es más, da un poquito más de sentido que yo le diga, hola, yo soy María José. Entonces, probemos aquí. Hola. Hi, I am Nicole Johnson. ¿Les parece? Bye. Siguiente. Steven. Le acabo de decir, hi, I am Nicole Johnson. Y le responde Steven. Nice to meet you es una frase para decir mucho gusto en conocerlo. O mucho gusto.
Acá acordémonos de lo que hablábamos del is. El is se utiliza para frases, por ejemplo, it is a rainy day. Es un día lluvioso. It is nice to meet you. Ese it is, acordémonos, se puede utilizar para cosas tangibles o para cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, en este caso, para esta frase, it is nice to meet you. Probemos con esto. It is. A ver, enviémoslo. Let's submit the answers. Miren, todas estaban correctas como ustedes me dijeron. ¿Cómo quedarían las oraciones entonces? I am, is, are, I am, it is. ¿Todos tenemos, todos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Todos estamos bien entonces. Si a alguien le aparece en rojo, por ejemplo, porque tenía otra respuesta, usted puede volver a intentarlo. Por ejemplo, aquí yo le hubiera escrito you are. Me iba a aparecer un en rojo. Usted ya validó la respuesta y vio que era I am. Lo vuelve a enviar y ya le aparece bien, por si a alguien le aparecía incorrecto. Entonces, aquí mire, usted ya tiene tres actividades completas. Sigamos con la última. En este caso, vamos a practicar los números en inglés. Los números son, se escriben igual que en español. Esa es la ventaja, porque hay otros idiomas en los que se hacen otras figuritas, pero aquí seguimos igual. Entonces, aquí vamos a llegar hasta el 100. A ver, en este caso, tenemos que, vamos a comprender la siguiente idea. No, una vez nosotros nos aprendamos del 1 al 10 y luego las decenas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta el 10, y luego nos aprendamos 20, 30, vamos a poder ir adecuando el 20 con el 1, porque ya sabíamos cómo se dice el 1. Nos aprendemos cómo se dice 50 y ya sabemos cómo se dice 1, 2, 3, ahí los vamos a poder ir mezclando 50 y 1, 50 y 2. Por eso lo importante por el momento es que nos aprendamos del 1 al 10 y luego las decenas. Porque eso es lo básico que a usted le va a servir para ir haciendo las mezclas. 70 y 2, 80 y 3. Vamos con la pronunciación. One. 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 Two. 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 Three. Three. Eso es como con una Z al inicio, porque si usted lo dice three, como una T, tree, eso es árbol. Entonces, como una Z al inicio, three. 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 Correcto. Four. 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 Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Pronuncian la T al final. Les quiero. Eight. 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 Nine. 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 Ten. Ten. Excelente. Ahora vamos con las decenas. 20. 20. 20. 20. 20. 30. 30. 30. Con este 30 vamos a tener 30, que sacar un poquito la lengua y hacer como una Z. 30. 30. 30. Practiquemos una vez más porque ese 30 puede costar un poquito. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 40.
50, 100. Y aquí usted lo único que va a hacer es le va agregando y va usando estos mismos números que aprendió al inicio. Si es 1 es 100. Si 2 es 200. Si 3 es 300. Y así vamos hasta llegar a 900. Luego vamos con los miles. Ya pasamos las decenas, las centenas. Los miles. 1,000. 1,000. Y hacemos lo mismo. Si uno es 1,000. Si dos es 2,000. 3,000. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos que aprendernos del 1 al 10 y eso nos va a servir para ir conjugando los 100 y los 1000. Practiquemos. Díganme una cantidad, cualquier cantidad, no importa, en español. 2023. Vaya, 2023. ¿Quién se anima a deletrear en números esta cantidad en inglés? 2023. ¿Perdón? 1 por 1. No, completo. O primero intentemos 1 por 1. Vale. Si fuera 1 por 1, diríamos 2, 0. ¿Sirio? Ah, el 0 nos faltó, miren, aquí está. 0 es 0. 0. Ya ves que el sonido del mosquito, el zancudo, le va a servir con el 0. 0. 0. Una vez más, y terminemos hasta la O del final. 0. 0. Sí. Correcto. Entonces, si vamos 1 por 1, a ver, aquí levantó la mano Sandra e Ismael y Néstor. Si gusta, comenzamos con ese orden. Sandra, Ismael y Néstor. ¿Cómo sería este número entonces? De un solo. Como usted prefiera. 223. Ah, a ver, gracias. A ver, ¿esto es 100 o 1,000? 100 es 100. Ah, es 2023. Correcto. 2023. O le puede agregar una I aquí en medio. 2023. O lo dice corrido, 2023, cualquiera también, de las dos opciones. Y también se puede decir 2023, la fecha. 2023. Ajá. Sí, es una forma que algunas personas utilizan, incluso en español, en vez de decir 2023, dicen 2023. Sí, es una forma de decirlo, pero yo le sugiero que lo diga 2023, no 2023. Había levantado la mano luego de Sandrita, Ismael, Néstor y ahora Carla. ¿Quieren con este mismo o nos inventamos otra cantidad? Lo mío es una pregunta. ¿Perdón? Lo mío es una pregunta. A ver, a ver. En la plataforma aparecen dos formas de decir cero. Zero correcto. En ese caso, gracias, le agradezco por la pregunta porque es muy válida, Carlita. En este caso, zero es la
pronunciación formal y es válida. El O usted lo utiliza sobre todo cuando está en medio de otros números. Por ejemplo, acá usted puede decir 2023. Entonces, cualquiera de las dos es válido para referirse al cero. Zero o puede hacer referencia a O. Bueno, sí. Disculpe, ¿puede por favor repetir la pronunciación de los miles? Sí, claro. Es thousand, 1,000, 2,000, 3,000. Thousand. Correcto. Como concepto al inicio, thousand. 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 Entonces, ¿perdón? Entonces, recordemos, los cientos es 100, 100, 200 y así avanzamos. Los miles, 1,000, 2,000 y así vamos subiendo. Entonces, con esto usted solamente queda pendiente el último ejercicio obligatorio de la plataforma en la sección 1. Si gustan, ahorita tenemos que cortar y con esto comenzamos en la clase de mañana. Así usted ya mañana se duerme y no le debe nada a la sección 1 de la plataforma. ¿Hay alguna pregunta antes de que nos desconectemos? No. Bye. Claro, bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Sí, yo tengo una pregunta. Bye. Les queda de tarea el zancudo, el zzzz, y en su mente ir deletreando las palabras que encuentren. Les voy a enviar una canción para los números y para las para el abecedario. Good night, everybody. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Alberto, ¿usted tenía alguna pregunta? Sí. ¿Cuál pregunta? Dígame. No hay problema si podemos empezar a contestar las preguntas de el segundo módulo. ¿Se refiere a la sección 2 de este mismo módulo? Sí. Ajá. No, no hay problema. Adelante. Si usted quiere avanzar a otras secciones, no hay ningún problema. Va. Ok. Gracias. Mañana, de hecho, vamos a validar las respuestas de la sección 2. Así que siéntase en confianza. Adelante. Bueno, gracias. Bueno. Good night. Buenas noches. Good night, Raquelita. Buenas noches.